El recibo de la luz subirá un 3% el próximo año, después de que el coste de la energía para el suministro a tarifa se haya incrementado casi un 7% en la subasta celebrada esta mañana. A este incremento de la tarifa, los usuarios con potencias contratadas entre 3 y 10 kilovatios, que superen en más de un 10% determinados consumos medios, deberán hacer frente a recargos que podrían encarecer su recibo entre un 1 y un 8%. La tarifa de último recurso es la única que fija el Gobierno y a la que tienen acceso los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kilovatios. Con el fin de que su evolución dependa únicamente del resultado de las subastas, el Gobierno ha decidido congelar los peajes. Con estas medidas prevé contener el déficit de tarifa en 2013. Para entonces está prevista la reforma del sector, con la que se pretende que el precio de la luz refleje solo el coste de generar, transportar y distribuir la electricidad.